Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a otro CX Play, esta vez uno muy particular, muy especial y muy querido por aquellos que lo han jugado. Se trata de Signalis, un título de terror que bebe de los Resident Evil clásicos, lo único que un poco más pixelado y bueno, con una historia que a la gente le ha encantado. No sé si por esa esencia retro o por la trama que es, da igual, la cosa es que ha molado y yo quiero probarlo con vosotros. Quiero ver de qué va la vaina y bueno, teniéndolo en Game Pass, yo creo que es obligatorio hincarle el diente y ver si merece la pena o no. Así que nada, vamos a ver qué tal este jueguecito. Pero antes, como siempre os recuerdo, nos podéis seguir, os podéis suscribir, nos podéis dejar mensajitos que los leeremos muy gustosamente. Y nada, lo dicho, vamos al lío a ver qué tal. Comencemos pues. Pues hemos despertado. Vale, con el RT se corre. Este es el menú. Y poco más. Nada, de momento. Empezamos con los caminitos. Bueno, dos sistemas para estar ahí a tope con la exploración espacial. Bueno, vamos. Desperté de Elster, papá. Pa. Por lo que veo, que investigaron que sea un garabato en el suelo. Que eso también puede ser algo. Impossible de momento. A no ser que sea 512. Vamos a probar 512. Claro. Nope. ¿Y si lo hacemos como está arriba? Nah, esto lo dejamos de momento. No tiene mucho sentido. Esto es otra. Joder, es que se ve un poco mal, ¿eh? La traba está averiada. Bueno.
Vamos, tú te estás explicando un poco el menú típico de estos juegos. Nada. Esto de momento. Uy, creo que me solicitan para un vasito de agua. Un segundito, chicos. Perdonad. Falsa alarma, pensaba que requerían de mis cuidados y no. Vamos a ver esto, Penrose. Cogemos la cinta adhesiva. Vale, estamos chungos por lo que estoy viendo. Vale, aquí nada. Ah, fuera, 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 fuera. Que hay muchas estancias, ¿eh? Uy, uy, esto es para bajar. Espera, espera, espera. Antes de bajar por ahí. Acoplamiento no sirve para nada. Nada. No hay chance de que vuelva a volar. Pues estamos bien fastidiados, ¿eh? Hemos dicho que nada. Aquí arriba nada. Y a lo último esto de aquí. Un traje ABBA. Ah, yo lo quiero. Pues estamos fastidiados porque no sé qué otro lado podemos visitar. Vamos a volver a bajar por aquí. Porque por aquí por los laterales no, nada, vale. Y esto no lo he investigado bien, pero aquí no hay nada. No, vamos a volver
sobre nuestros pasos. Mira. No. Investiguemos otra vez. Eso hemos visto que nada. Tiene que haber una tarjeta por algún lado. O si no, un código para... No, para aquí no hay nada. Seguro que algo se me ha escapado súper básico y no lo veo. Algo súper básico se me ha escapado. No, pero aquí no me deja hacer nada. Juraría que yo... Es que este signo así... Yo creo que poner este signo así tal cual en el otro lado. Está claro que esto sin tarjeta no vamos a ningún lado. A ver si tengo que poner el código ese. ¿Qué rabia me está dando? Eres un perraco. ¿Qué pasa, Samu? Es que tiene que ser eso. Es que no hay otra. No, voy a volver. ¿Y qué tiene que ser eso? Creo que lo resuelto de coña antes de mirar el inventario, macho. A ver el inventario. Lo resuelto de coña, macho. Joder. Vale. Y ahora ya todo me cuadra. Combinar con esto. Y ahora ya bajamos al otro lado. Ahora ya, ya todo me cuadra. Ya está.
Bien, ahí a tope. Ya voy encaminado, menos mal. La verdad es que mola este aire retro que tiene. Me mola mogollón. Vamos para adentro. A ver quién nos encontramos. Sí, parece una pantalla de carga y es como, joder, ¿y ahora qué hago? No hay que avanzar, vale. Hachun, cuidado, peligro. Hachun, Hachun. Excavados son secretamente inmensos hoyos donde debían estar los poros de la tierra. ¿Qué mierda es esta? Me encantan estas mierdas, ¿eh? Eso de que como que se bloquea el juego y vuelves a empezar y vuelves a ver cosas raras, a mí me encanta. No sé si estoy jugando o no estoy jugando. Mira qué gráficos. Estoy en un baño. Esto es otra persona, ¿verdad? Esta no es la misma foto. Que tengo que encontrar a esta, que es como muy parecida a la otra.
creo que encontrar a Lina. O sea, es como si hubieran pasado no sé cuántos años o alguna mierda así. Y ahora somos este robot. Cyborg. O esa es mi paja mental que yo me estoy haciendo. Sí. C23, Sierpinski. Vale, la nación luchando contra el remanente del imperio, nación contra imperio, y somos de la nación. Está todo averiado, ¿eh? Uy, una cámara. La regla del 6. Nunca lleve consigo más de 6 elementos. Vale, capto la limitación del inventario. La capto al momento. ¿Qué es esto? Una unidad Eule. Yo, madre mía. Y aquí estamos sin pistola y sin nada, ¿eh? Al niño, que aquí se guarda. Caja fuerte, no sé qué, no sé cuántas. No me entero de nada. Si no lo escribió, no ocurrió. Uy, códigos. La frecuencia de emisión de códigos de las cajas fuertes amuradas de los protectors. Pues nada, proseguimos por aquí. ¿Tienes un mapa en algún botón? Es que antes no lo tenía, ¿eh? Joder. Gracias, Amu. Vale, de momento... Me encantan estos mapitas que me pone la puerta que está bloqueada, la que está amarilla, no necesito una llave, me encantan, macho. Yo leo todo esto, ¿eh? No correr por los pasillos. Y por aquí abajo nada. Bueno, aquí hay una cámara. O sea, una caja fuerte. Cuidado. Una unidad de Elster. Deberías irte de este lugar. Este complejo está perdido. Regresa antes de que sea demasiado tarde. Estoy buscando a esta mujer. ¿La viste? No la conozco, pero quizás sea una de las obreras.
Fueron enviados a la mina debajo del complejo. Si sigue viva, probablemente esté ahí abajo. Hay un elevador de acceso a la mina a un nivel más abajo de aquí, pero necesitarás una llave de administrador para usarlo. Dame algo. Sí. Bueno, voy a ver si esta llave vale. ¿No me das una pistola? Me siento súper indefenso. Bueno, luego tendré que volver. Un beso de microfibra. Una tarjeta de verdura. Podré ver su contenido aquí. ¿Y yo qué tengo? Vale, sé que por aquí abajo. Sí, había otra puerta. A ver si vale la llave. Vale, hay una palabra que está como prohibidísima dentro de Aeon. Una ofensa. Y esto de aquí. Por supuesto. Tarjeta de apertura también. ¿Y esto qué será? Manual. Una pistola semiautomática, muy bien. Venga, a ver. Mantenga LT para quitar el seguro y activar el modo de puntería. En el modo de puntería, tanto RT como A disparan el arma. Intente rematarlo con una patada. No, había otro cajón. Y aquí arriba no. Vale. Lo pillo. Bien, ahora tengo una tarjeta. Tarjeta de apertura. Ok. Que ya no sé. No, no hay otro lado. Porque eso es un microfilm. Nada, pues vamos a donde tenemos que ir. ¿Me seguirá? Me ha asustado, ¿eh?
Se ha pirado. ¿Y aquí munición? Voy a guardar, que se me ha olvidado. Con vuestro permiso. Pega buen susto la cabrona, ¿eh? No, uy. Pega buen susto la tía, qué cabrona. Tú como eres el escarchamán, Samu, a ti ni susto ni nada. ¿Cómo que no? No es aquí. Me cago en todo. Pues me va a tocar. No, estas no funcionan. Me va a tocar enfrentarme a la tipa esa. Si te he dado. Remata, remata. No, no te vayas. Me está molando bastante, ¿eh? Vamos a ver el apuntado. No, no me acaba de convencer mucho. Aquí había otra. Sobre todo estas secuencias son la leche. Tú tampoco eres de aquí, ¿verdad? Soy Isa. Isa y Tou. He usado una vez de pa pa pam. En la esquina inferior derecha, rote el dial de la izquierda para abrir la puerta. Toca apuntar 20:45:12. Veinte cuarenta y cinco doce. Presiona la tecla confirmar en la esquina inferior derecha y el dial de la izquierda. 20:45:12, se me va a olvidar. El chat vale para algo, ¿eh? Espero que no se levante la otra. Guardemos de nuevo. Ya hay una edad en la que ya no retengo ni seis números, macho. Bastante que no me cago encima jugando a esto. Como para tener seis números. Creo que era aquí.
20, 45, 12, pum. ¿Esto será algo? No. ¿Ya del salón de clases? Sí, claro. Venga, pues ahora ya. Tú para adelante. Uy, un bujero. Espera, no te caigas. No, por aquí no hay nada. Ya no puedo volver. Me encantan esos gráficos, ¿eh? Sí. En algún momento se van a levantar. Que claro, voy ya en tensión cuando veo un muerto, no me jodas. Diario. ¿Qué es esto? ¿Eso es algo? ¿No se puede coger? Vamos. Un ventilador pixelado, digo, es que parece el típico orbe que da vueltas, que te da vida o alguna historia rara. Me siento un poco mareada de hoy, una gripe. Desmayado, pa pa pam, hace un enorme a Elster, espero que esté bien. No te haga... Patéalos en el piso. Eso lo hago yo. Eso es lo que hago yo y es lo que hay que hacer. Formulario, otro formulario. La llave electrónica. Pues nada, ya me ha dicho todo. A que se levanta. Corre. Por lo que pueda pasar, corre. Las puertas que hay, ¿eh?
No, no quiero meterme en un ascensor. Lo voy a hacer. Que esto no es un ascensor. ¿Sí? Uy, una llave. Llave de la... Ah, mira. Bien. Controlar ese identificador. Camflem Humflem B, Camflem Humflem A, Protector José, Warsin Benne. Nada, y esto que está tapado. Bueno, al menos me ha dado una llavecita. Y por aquí yo creo que Arbeteyer, Hande Hunten. Venga, fuera. Me lo vuelo, ¿eh? Es que me lo vuelo, Samu. Es que me lo vuelo. Este, es que este de una pinta que se levanta. Uf, a ver, me tengo que fijar bien. Esto yo creo por el medio. Este a lo mejor un poco más arriba. Este a la par. Y este arriba del todo. Vale, es al contrario. Con este tengo que empujar poco hacia abajo el pistón, con este un poquito más. Y con este tengo que empujar a tope. Lo he hecho al contrario. A ver, así. Un poquito más este. Este un poquito menos. Y este también un poquito menos. Joder, yo diría que está bien. Estaba haciendo bien antes. Espera, voy a ver qué más hay por aquí. No, no me deja. No, yo creo que iba bien antes encaminado. Es que yo creo que encajan todos bien.
Bueno, lo voy a dejar de momento aquí. No, esto es una notita que hay aquí. ¿Qué rabia me da? ¿O será la de arriba? Espera, es que a lo mejor me estoy equivocando yo. Y es la parte de arriba la que tiene que coincidir. A ver. Una más. Una más. No, es la parte de abajo, son los pistones de abajo. No, lo voy a dejar, vamos a irnos a otro lado. Esto... No. Joder. Cago en la leche, Samu. Menos mal que estás aquí. Es que... No sé. O sea, entendía el puzzle perfectamente. Pero no sé. Gracias. Porque había perdido la esperanza ya en completar ese puzzle. ¿Qué pasa? Que luego en directo, estar en directo y tampoco puedes estar mucho tiempo atascado en un lado porque es como, uf, qué pesado, ¿no? Que se quede ahí probando, probando y no dé con la tecla. Pero bueno, mira, ha salido bien. Menos mal. Ya empezamos con la llave cuadrada, llave no sé qué, eso es muy de Resident Evil. Hombre. La foto casi que la voy a guardar. Y voy a dejar un parche. No sé si se podrán combinar parches para hacer uno más potente. Voy a intentarlo. Ah. Ah, que los parches no están en el inventario. Los parches no están. Ah, sí, hombre, joder, no, seré tonto. No, no se pueden combinar ambos parches para hacer un parche mejor. Bueno, Samu, pues un placer y gracias por echarme ese cablecillo ahí, que me ha salvado un poco el streaming. Nada, que duerma bien, señor. Uy, aturdidora, sí. Nada, ¿cómo se usa esto? LB frente a un enemigo cercano. No usar en ancianos, embarazadas o individuos con enfermedades cardíacas. Entonces, que me quede claro.
Un segundito, que me quede a mí claro. Porque luego, en momentos de acción, ponte tú a ver y probar a ver cómo se usa. Puse LB frente a un enemigo cercano. Vale, o sea, hasta que no esté el enemigo no puedo usarla. Soy una superarma. Llave, sí. Castigo sin comida. Bueno, hay medio mapa aquí abajo que no he visto, no sé si está todo bloqueado o qué. Miedo me da. Miedo me dan esas cosas. Spray, joder, vaya forma de escribir spray, no me gusta nada. Sí. Ah, vale, para señalar que estoy ahí, vale. A ver, ¿qué es el spray reparador? Toma. Corre, corre, corre. Eso se mueve también. Vamos. Ahora ya podemos ir por aquí. Ahí, aquí hay otro ahí. Mata, 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 remata.
Vale, arriba en teoría no hay nada, voy a investigar. Mira, que habrá munición, habrá mierdas de este tipo. ¿Qué es esto? Sí. Voy a intentar usar. Bueno, puede ser una opción. Puede ser una opción interesante. Vale, por aquí no. Voy a desbloquear, que yo creo que aquí ya. Vale. No, no, ahí te quedas. Buah, además hay dos. Será buena. ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué hago? Buah, tengo que dejar algo. Tengo que ir al inventario a dejar algo. Ahí arriba donde estaba antes. Bueno, de todas formas es. No, tengo que ir. No, tengo que por ahí arriba, izquierda. Uf. Que además. Aquí voy a dejar esta llave rota. Y el spray, de momento, teniendo los tres kits de reparadores estos, me voy manejando. Claro, la aturdidora que tengo yo es descartable. De un solo uso, claro. Pensaba que era, infinita. Bueno, pues yo creo, chicos, que vamos a dejarlo por aquí. Una horita. Ya en el próximo, como la línea tengo un poco con tos y tal, no quiero que me fastidie el streaming. Pero vamos, ya para la siguiente, a ver si podemos dar un poquito más, ya que estamos metidos en faena, ya hemos pasado esta parte introductoria y se pone más interesante. Muchas gracias por estar ahí. Yo creo que este sí que lo vamos a terminar. Ya digo, poco a poco, sin prisa.
cada X tiempo una horita y sin perder mucho el hilo, el ritmo, de manera habitual. Haremos streamings de Signalis porque me parece un juego que se puede disfrutar mucho así en Twitch. Y nada, pues espero que os haya gustado y nos vemos mañana seguramente con un CX Indie que hace mucho que no tiramos de juegos independientes más sencillotes y me apetece. Así que nada, descansad, portaros muy bien y nos vemos. Chau, chau. Voy a poner... Uy, el ending, ¿dónde está? Que se me escapaba.